Hola amigos, bienvenidos a Zona Live, espacio dedicado a temas de educación y emprendimiento. Con ustedes, Maggie Morales. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este espacio, a Zona Live, un espacio justamente dedicado a temas deportivos, educación y emprendimiento. Recuerda conectarte todos los días jueves a partir de las 20:30, hora Ecuador. Si deseas formar parte de este espacio, solamente tienes que escribirnos a nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado especial. No te lo puedes perder. Queremos invitarlos a cada uno de ustedes a que nos regalen un like y recordarles que todo lo bueno se comparte. Así que ya pueden ir a nuestro en vivo en este preciso momento. Solamente tienen que buscarnos como Live Capacitaciones e inmediatamente están con nosotros. El día de hoy vamos a conocer justamente sobre este espacio donde cada uno de nosotros podemos conocer el diseño esencial de algunas credenciales y sobre este producto que el día de hoy vamos a conocer es cómo podemos nosotros portar credenciales y también algo novedoso que justamente todos nosotros tenemos a la mano, nuestro certificado de vacunación. Lo importante de todo esto es que cada diseño que nosotros vamos presentando nos va a ir recordando que finalmente el trabajo de los emprendedores es una insignia y por supuesto también debemos recobrar y dar relevancia a todas estas cosas que están haciendo las personas el día de hoy. Simplemente para ayudar a la economía del país. Cada una de sus estrategias, los fondos, el color, las fuentes, el logotipo, el modelo, funcionan de mejor manera, pero con emprendedores como que el que nos acompaña el día de hoy. Quiero dar la bienvenida, está con nosotros Alexis Haro,
de Identifícate. Bienvenido, Alexis. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Maggie, ¿cómo está? Qué gusto. Muchísimas gracias a ti y a Live Capacitaciones por haberme tomado en cuenta, por haber invitado y por este espacio que hoy nos van a brindar. Alexis, para nosotros es un honor. Queremos que nos cuentes en este preciso momento por qué nace esta idea, desde dónde nace este emprendimiento, cómo surge este proyecto. Con gusto. Bueno, te cuento que la idea, en realidad somos nuevos en el mercado, tenemos alrededor 5 meses trabajando con esta idea, que empezó en realidad con mi esposa. Hace más o menos 5 meses, como te decía, en noviembre, se nos ocurrió cómo podemos hacer para, al ya estar vacunados, cómo podemos hacer para incentivar a la gente que también lo haga, porque con esto de la pandemia estaba comprobado que el tema de la vacuna era muy importante para poder combatir como lo estamos haciendo. Entonces, a raíz de eso, empezamos a investigar, a ver cómo podemos plasmar el certificado digital en una credencial. O sea, en base a que, la verdad, a mí me gustan mucho los eventos deportivos, fútbol. Yo siempre he visto que las personas que están en estos eventos portan una credencial bastante grande, comunicando lo que ellos están en el tema, por ejemplo, en tu caso, en lo que es prensa, tiene una credencial bastante grande que se identifica qué cargo ocupan o qué es lo que están haciendo en este evento. Entonces, desde ahí surgió la idea de cómo poder hacerlo. Me puse a investigar cómo se realiza el trabajo de las credenciales. Bueno, anteriormente yo tenía conocimientos de diseño gráfico, todo lo que conllevaba de cómo se puede elaborar, a plasmar, empecé a hacer ejemplos en diseño de cómo bajar la información del certificado digital prácticamente en una reducción. El siguiente paso, también averiguar si esto es legal. Si no iba a tener ningún problema con el Ministerio de Salud, hablé con el Ministerio de Salud directamente, me dijeron que no tenía problema porque en realidad lo que estaba haciendo es imprimir el certificado en una tarjeta PVC. Entonces, ahí fue donde empezó la idea, empecé a buscar las herramientas. ¿Qué se necesita? ¿Dónde puedo conseguir los materiales? ¿Dónde puedo conseguir los suministros? ¿Dónde puedo conseguir la impresora? Y hacer números, a ver cómo nos va con esta idea. Mira, y qué importante es eso, porque nos facilitan la vida, no tienes idea, porque uno, bueno, no sé, para los caballeros tienen todo en su billetera, pero para nosotras las damas es, sacamos todo y no encontramos el carnet. Vamos a comprar alguna parte, nos piden y no lo encontramos. Si es que tenemos digitalizado en el celular, tampoco lo encontramos porque con tanta fotografía que nos tomamos, tampoco lo encontramos. Y esto, decías tú, nace hace 5 meses. ¿Tú eres diseñadora? ¿A qué te dedicabas antes? Porque me parece genial, ya nos vas a indicar, ya nos tienes que mostrar, porque para eso estás aquí, para mostrar tu producto. Hace tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en pandemia? Bueno, tengo siempre trabajado en la rama de ventas como asesor comercial. Como te decía, por afición, me ha gustado siempre el tema de diseño gráfico, de redes sociales, y he estado siempre pendiente, por ejemplo, antes de la pandemia, en hacer videos, hacer fotos para mi familia. Siempre, siempre me ha gustado. Entonces, tengo el conocimiento y necesitaba explotarlo eso. Entonces, a partir de que nos surgió la idea, fortalecí mis conocimientos sobre diseño gráfico y la primera credencial obviamente fue la mía, la que hice. Pero como tú dices, el tema de portar en la billetera a veces también era un poquito tedioso porque, por ejemplo, si voy a un lugar, dejaba la billetera en el auto, en el centro comercial, tenía que regresar. Entonces, lo que yo quería hacer es optimizar el tiempo. Lo que hice fue portar tal cual como una credencial, como un porta credencial, como un collarín, como que es una credencial de trabajo. Fui a todos los centros comerciales presentando, cuando ya empezó en diciembre más o menos, que el Ministerio de Salud solicitó que se presente el certificado de vacunación. Ahí ya empecé a imprimir la primera credencial, que fue la mía y la de mi esposa. Nos fuimos a recorrer los centros comerciales a presentar y llamaba mucho la atención, porque todos los guardias o las personas que estaban ahí controlando
les llamaba la atención de como que de dónde saqué mi credencial. Yo les explicaba que es totalmente lícito, que tiene toda la información del certificado. Y así optimizaba el tiempo, porque mucha gente, como tú lo acabas de decir, tenían el papelito azul que entregaban. No lo encontraban, ya estaba dañado, o buscaban en el celular y se dificultaba mucho. Entonces nosotros optimizábamos mucho el tiempo al presentar nuestra credencial y era mucho más fácil, mucho más práctico. Y eso es lo que nosotros buscamos, dar un servicio, facilitar, porque con esta nueva realidad lo que queremos es que las cosas se hagan más fácil, que sea mucho más óptimo el tiempo que tenemos con las actividades diarias. Y dijiste algo tan importante. Ustedes fueron a la fuente, fueron a investigar. ¿Nos puedes mostrar ya el certificado digitalizado? Ahí está. Perfecto. Me parece súper bien. Lo vamos a poner en primer plano. Quédate ahí quietito para que la gente lo pueda ver también a través de redes sociales. Este es el producto que ustedes ofrecen justamente para todas las personas que deseen digitalizar su certificado, lo pueden hacer a través de Identifícate. ¿Ok? Entonces, ¿fue fácil hacer este trabajo al inicio? ¿Cómo se fueron promocionando? ¿Qué personas nomás ya les fueron llamando? Bueno, en realidad el primer cliente, como de forma jocosa, yo le decía a mi esposa, el primer cliente fue mi mamá. La primera ¿Ya? persona que le contamos la idea fue mi mamá y fue la primera persona que nos hizo el pedido. A raíz de eso, empecé a hacer un círculo, el círculo social, a ofrecer nuestro servicio, a crear la página de Facebook y de Instagram para poder ofrecer nuestro servicio. Ya nos empezaron a contactar vía WhatsApp con esta idea, pero la verdad, la mayoría de personas siempre nos preguntaban, ¿y esto es legal? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? Entonces, como yo tenía el aval de lo que me explicó el Ministerio de Salud, les presentaba, es totalmente legal porque a la final no estoy imprimiendo una hoja, simplemente imprimo en una tarjeta, que es mucho más práctico. Entonces, gracias a Dios, yo puse en un Twitter etiquetando a, no sé si puedo mencionar, bueno, al exalcalde de Quito, lo etiqueté, fue un boom, la verdad no me esperaba, fue algo inesperado, jamás me pensé que me iban a contactar, me llamaron de la radio para una entrevista, ya que la idea les parecía una idea sorprendente para la época, para algo muy, muy práctico, y tuve la entrevista y a partir de eso empezó a crecer el negocio, gracias a Dios. Muy, muy bien, nos contactaron ya de muchas ciudades, nos han contactado de empresas también, de grupos familiares, ya empezamos a armar combos, como te digo, tengo un poquito de experiencia, una experiencia en la parte comercial, entonces ya empecé a jugar con números, empecé a jugar ya con el tema de la venta al por mayor, de planes familiares, de mejorar nuestro servicio. Pones absolutamente todo, todos los datos y también pones justamente de dónde sacaste los datos. Mira, por ejemplo, yo tengo Correcto. aquí y que es importantísimo y es portable y para todos nuestros amigos que nos están viendo, este es prestadito, no es mío, es prestadito, yo ya me lo voy a mandar a hacer, así que no hay problema, este es prestadito, tiene todos los datos sacado de la página, así que no tienes dónde perderlo y lo tienes colgado si vas al supermercado y todo lo demás. Cuéntame una cosa, a partir de esto, la gente te fue buscando, ¿qué tipos de clientes has tenido? Bueno, hemos trabajado con personas naturales, como te digo, con personas que se preocupan mucho por la familia. Me escriben, necesito para mi papá, para mi mamá, para toda mi familia, para mis hijos. Hemos hecho ya también para escuelas. O sea, empezamos ya a mejorar la idea, a facilitar a la gente. Por ejemplo, con empresas hemos hecho credencial de la empresa en un lado y en la parte de atrás del certificado. Entonces ha sido bastante práctico para varias empresas que lo hemos hecho. Para escuelas, voy a mostrarte un modelo que le hicimos para una escuelita que le solicitaron todos los datos del certificado de vacunación con la foto del niño, incluso con los datos de seguridad o contacto de emergencia de los padres. Entonces la idea siempre fue iniciar como empezó con los certificados de vacunación y lo fuimos ya ampliando el servicio, como te digo, y mutando con la credencial de empresas.
y en este caso también de escuelas. Hemos tenido alrededor de varias ciudades de todo el país que nos han contactado para poder enviar. Empezamos a trabajar ya con envíos a domicilio, envíos a muchas ciudades también. Genial, me parece genial. ¿Tienen un local físico o todo es por internet? Bueno, al momento en realidad trabajo desde mi domicilio, no tengo proyectado, o sea, en un mediano plazo, si quiero ya montar un local. Por el momento estamos trabajando solo con redes sociales y con envíos a domicilio, o también no tengo problema, la gente cuadramos de la entrega, viene a retirar acá a mi domicilio. Estoy al norte de Quito, en el sector de Carapungo, entonces como la facilidad ahora le envío la ubicación a la persona que quiere retirar, viene a la hora que pueda, cuadramos el horario y lo retira sin ningún problema. Algo importante Buenísimo. Sí, también cuéntanos. que es un plus que nosotros estamos dando, como tú mostraste, es que entregamos con el porte credencial y con un collarín para que sea mucho más fácil portar la credencial. Tenemos ya varios tipos de credenciales según los gustos de las personas, porque hay muchas personas que les gusta algo más rígido, personas que les gusta algo más suave. Tenemos varias opciones para el consumidor. Estas opciones que nos dan, hablabas de combos familiares y todo lo demás. Vamos a hablar un poco de la materia prima. ¿Qué es lo que necesitas para hacer estas credenciales? Perfecto. Lo que necesito, lo primero que adquirí fue una impresora, que es la adecuada para realizar este tipo de credencial. Y empezamos a buscar el suministro, que es la tarjeta en blanco, la tarjeta PVC. Adicional a esto, se necesita la cinta que imprime, porque es una impresión térmica. Entonces, esto va con una cinta anclada a la impresora. Entonces, lo que hicimos fue buscar también proveedores. Eso es muy importante porque yo como emprendedor me siento muy bien al dar opción de trabajo a otras personas, al tema de los proveedores que ahora me dan el producto a mí, los cordones, el porta credencial y las credenciales. Básicamente, esos son los productos, la materia prima que necesito para elaborar cada credencial. ¿Tienes competencia en este momento? ¿Hay otra empresa que te está haciendo la competencia? Sí, en realidad, a partir de eso me siento muy orgulloso. O sea, como yo siempre he dicho con mi esposa, el mercado hay para todos, hay trabajo para todos, hay suficiente cliente para todos. Y me gusta que la idea surgió de nosotros y he visto muchas personas que ya también lo están haciendo, lo están replicando y está muy bien. O sea, me llena de satisfacción ver que una idea que surgió de acá, de nuestra pareja, muchas personas también ya la replican y está perfecto que lo puedan hacer. Magnífico. ¿Cómo te has sentido durante todo este tiempo? ¿Te ha tocado aprender? ¿Te ha tocado capacitarte? ¿Has tenido que tal vez destruir muchas cosas como para que salga impecable tu producto? En realidad, sí, me tocó reforzar bastante el conocimiento de diseño, porque también nosotros brindamos, uno de nuestros servicios es brindar el diseño gratuito a las empresas, que muchas empresas no tienen la idea de hacer una credencial, pero no solo tienen el logo de la empresa y no tienen con qué le quieren combinar y todo. Entonces nosotros damos ese servicio totalmente gratis del diseño, el diseño de su credencial, qué información quieren que vaya, qué color quieren, qué mezclas, todo eso nosotros brindamos a nuestros clientes. Entonces, sí me costó reforzar los conocimientos. Obviamente, como vulgarmente se dice, echando a perder se aprende. También me he equivocado haciendo credenciales, ingresando al digital, porque todo lo que hacemos es un diseño en el cual se debe ingresar datos por datos. Uno por uno, por ejemplo, de las vacunas, tengo que ingresar nombre, número de cédula. Obviamente, sí he cometido un error, me he tocado volver a hacer nuevamente la credencial. Pero bueno, a partir de todo eso, son detalles que hemos pulido y prácticamente el margen de error, está casi reducido.
Me imagino, me imagino. Por acá ya tenemos algunas personas que se han hecho presentes. Quiero dar las buenas noches a nuestros amigos de Santo Domingo de los Áchilas, a la gente de Cuenca, de Azuay, mis amigos de Riobamba, que también estamos con un clima como el de ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo. También queremos saludar a Carito, dice una genial idea. Yoli Ricarde dice felicitaciones. Miri Mollón, buenas noches al equipo de Light Capacitaciones. Si tienen preguntas para nuestro invitado, quieren preguntar dónde podemos conseguir, cómo podemos encontrarlo, vamos a dejar todos los datos aquí esta noche para que todos ustedes puedan ser partícipes y también acceder a esto que me encanta. A mí me encanta. Me encantó lo de los niños de la escuela. Voy a promocionarlo yo también. Ayudémonos entre todos, porque bueno, esto es lo que necesitamos ahora. En vez de estar ahí buscando en la cartera, he sacado absolutamente todo y no encontraba el papel de del certificado de vacunación. Ya todo mundo pasó y yo no podía. Así que esta es una de las etapas más bonitas donde conocemos a gente que sigue aprendiendo, que sigue preparándose. Cuéntame una cosa, ¿de aquí en adelante has pensado en promocionar más productos referente a estas credenciales? Sí, o sea, lo que quiero es plasmar una idea, o sea, dar un servicio institucional, es decir, buscar a empresas más grandes, dar nuestro servicio a empresas como te decía, aprovechando obviamente no con mal hacer lo que te había dicho de mezclar la credencial de la empresa con el certificado de vacunación, que a la final a las empresas que hemos hecho les ha encantado la idea porque optimiza recursos, prácticamente también la empresa gana. Les da un buen servicio a sus colaboradores y ganan tiempo también en sus actividades. Y eso es lo que nosotros buscamos. Siempre lo que queremos es optimizar el tiempo de nuestros clientes, o sea, facilitarles la vida a todos las personas que optan por nuestro servicio. Y de aquí a largo plazo, lo que sí quiero es especializarme más en diseño gráfico, ampliar nuestro servicio ya en gigantografías, en todo lo que compete al diseño gráfico. Mira qué importante lo que acabas de decir y estoy por preguntarte, luego de una pausita que hagamos, qué importante es capacitarse. Así que vaya pensando porque tú estás ampliando tu campo, tu mercado, tu producto, tu servicio. Quiero recordarles a nuestros seguidores que si desean adquirir productos tecnológicos, no busques más, porque todo se encuentra en mundoexpress.es. Estamos en redes sociales como @mundoexpress.es. ¿Qué encontramos? Cámaras web, parlantes, audífonos, cables USB, entre otras cosas. Los puedes encontrar en redes sociales como @mundoexpress.es. Si deseas, en cambio, un buen café, lo puedes encontrar en G&G Dulce Café. Yo soy amante de estos cafés americanos y con G&G Dulce Café, qué delicia. En la tardecita siempre es bien acompañado. Al mediodía me encanta porque ahí me quita el sueño. Puedes encontrarnos en redes sociales como @G&G Dulce Café. También estamos en Instagram y por supuesto también con muchos consejos en Facebook sobre la historia cafetera de nuestro país. Para los padres de familia que nos están mirando en este preciso momento, si han detectado en su niño un problema al momento de expresarse, de hablar y también en el aprendizaje, pues les recomendamos un profesional que les ayudará con terapia de lenguaje y aprendizaje. Puedes encontrarnos en redes sociales como @MaggieMoralesTerapeuta, en Facebook, en Instagram y consejos muy buenos, canciones y truquitos para los papás y los niños en TikTok. No dejes de seguirnos en redes sociales. En Explorarte Ecuador podrás encontrar los mejores productos y servicios con calidad de exportación. Artesanías del Ecuador representadas en cada una de sus cuatro regiones. Además, tenemos capacitaciones a todos los emprendedores para irlos preparando para este gran mundo de la exportación de cada uno de sus productos. Los invitamos entonces a que nos sigan en YouTube, Instagram y Facebook como Export Arte Ecuador. Por supuesto, les recuerdo que Live Capacitaciones siempre tiene un curso esperando por ti. No dejes de capacitarte, de aprender. Y qué mejor si es a través de vía virtual.
Continuamos con nuestro invitado, está Alexis Haro con nosotros. Para nosotros es un gusto tenerte aquí. Tu marca es importante, identifícate. Y claro, ¿cómo no me voy a identificar si ahora todos necesitamos justamente tener nuestro certificado de vacunación a la mano? Quiero preguntarte, ¿qué importante ha sido para ti la capacitación? Muy importante. O sea, para mí es una de las herramientas que más influye para tener un buen éxito en nuestro negocio. Porque, como te decía, aprendí mucho del tema de diseño, que el diseño es el 80% fundamental en el trabajo que nosotros estamos realizando. Entonces, sí es muy importante, y no solo en el negocio que yo tengo, sino en todo, siempre es importante estar actualizado. Ahora todo es tecnología, es muy importante siempre tener los conocimientos al día para tener un éxito. Alexis, cuéntame una anécdota que has tenido durante estos 5 meses. ¿Algún cliente que te ha dicho, no, está mal escrito mi nombre, falta un número, no me gusta, se dañó el cordón? ¿Qué ha pasado? Cuéntame una anécdota. Justamente al inicio, cuando empezamos a hacer las credenciales, me pasó eso. Tuve que hacer 3 o 4 veces a un cliente la credencial, porque lamentablemente me había equivocado al digitar la fecha de la vacuna. Me equivoqué en un número y le envié por Servientrega. Entonces ya le llega el cliente y me dice, mire, está mal este dato. Digo, no hay problema, le vuelvo a cambiar. Y en el momento de imprimir, no se guarda el archivo y nuevamente se imprime mal. Y no me percaté y le vuelvo a enviar. Entonces nuevamente me reclama el señor y obviamente un poquito molesto. Entonces ahí, bueno, entró un poquito el tema de negociación. Le dije, bueno, por el error cometido, la siguiente credencial de un familiar suyo le voy a enviar totalmente gratis para compensar Quedar el en error paz. cometido. Ajá. Entonces me Ah, tocó entonces volver a enviar. equivócate para que podamos nosotros también mandar a hacerlos de nuestros familiares. Mira, por acá nos dice Miri Moyón, felicidades al emprendimiento, es muy práctico. Buenas noches, muy buen emprendimiento, sigan adelante, excelente idea. Felicidades por el emprendimiento. Gracias a Mónica, a Patti, a Miri. Gracias por sus comentarios y también a Michelle, que siempre está con nosotros. Yoli Recalde nos felicita. Mira, estoy en la página de Live, entonces lo único que tienes que hacer es regalarnos un like y compartir, porque todo lo bueno se comparte. Así que invitados todos a seguirnos en redes sociales. Yo voy a compartir en este momento, me voy a dar el lujo de compartir en nuestro en vivo a todos los grupos que tengo. Y así también tú serás parte de nuestros en vivos los días jueves. Quería también comentarles a nuestros amigos que para nosotros traer a cada emprendedor es maravilloso, porque conocemos su vida, conocemos su trayectoria, conocemos todas estas ideas y todas estrategias que más adelante las van presentando de cómo pueden impulsar más trabajo. ¿Estás trabajando actualmente tú solo? ¿Es un emprendimiento familiar, Alexis? ¿Quién te ayuda? Tal vez con las entregas, con el diseño, alguien te ayuda, tu esposita en la casa. ¿Cómo es este trabajo? Sí, el trabajo en sí lo realizamos con mi esposa. Solo estamos haciendo los dos. Ya nos hemos organizado bastante. Cada uno tiene su función y su actividad, la que debe realizar. En el caso, por ejemplo, mi esposa es la que maneja todo lo que es las finanzas, ella es la encargada y yo prácticamente hago todo lo que es diseño. Ahora la facilidad, por ejemplo, como trabajo bastante con Servientrega, las oficinas están cerca, entonces es más fácil poder hacer los envíos. Yo me encargo de todo eso. Al momento estamos los dos. Como te digo, mi idea es seguir creciendo. O sea, mi siguiente proyecto es ya montar el local físico y también buscar una persona para que me ayude, porque lo que yo quiero es llenar a todo el país con nuestro servicio. Entonces, obviamente, voy a necesitar muchas manos para poder cumplir con mi meta. ¿Qué les puedes decir a esos emprendedores que recién están iniciando, que así como tú dieron unos pasitos pequeños, pero dijeron vamos con todo? Bueno, lo que les puedo decir es que en realidad empezar no es tan fácil, pero que siempre luchen por ese sueño. O sea, por más que sea una idea muy descabellada, no se rindan.
que ese sueño se convierta en una meta y esa meta sea un logro. O sea, siempre estoy ahora convencido que siempre hay un nicho de mercado que está ahí listo para poder conquistar. Entonces, no hay que dar el brazo a torcer, buscar las herramientas, capacitarse, que es importantísimo, y darle siempre para adelante. Qué bien, ahora sí es tiempo de decirnos dónde los conseguimos, redes sociales, cuáles son los precios, si es que quieres hablarnos de precios. Perfecto. Bueno, nos pueden encontrar como Identifícate en Facebook y en Instagram como Identifícate UIO. Al momento estamos trabajando en redes sociales, realizamos envíos a nivel nacional. Les dejo mi número de contacto, es 099-8745, perdón, 098-495-40. A este número no, nos pueden contactar. Repetimos nuevamente el número telefónico para ponerlo en redes sociales y a ver si es que tienes algún combo, algo para poder invitar a nuestros amigos que nos sigan a través de tus redes sociales para que te identifiquen más, así como el nombre lo dice, identifícate. Entonces, tal vez nuevamente las redes sociales. Que es tu producto, invita a que todos deban portar, por favor, ya su certificado de vacunación. Perfecto. Les invito a que conozcan todos nuestros servicios. Damos servicio de impresión de credenciales de todo tipo, credenciales COVID, credenciales empresariales. También tenemos gift card para todos los pequeños emprendedores que tienen su local y puedan dar un mejor servicio a sus clientes. Nos pueden encontrar como Identifícate en Facebook y en Instagram como Identifícate UIO. Le repito nuevamente nuestro número telefónico para que nos puedan contactar por WhatsApp: 09-88-45-92-87. 09-88-45-92-87. Este es el número que estamos usando para todos nuestros clientes por WhatsApp. Queremos Y esperamos más agradecerle. adelante, perdón, ¿Sí? esperamos más adelante en el sector de Carapungo ya montar nuestro propio local para que nos puedan visitar y conocer todos nuestros servicios. Como te decía, tenemos combos para nuestros clientes. En grupos familiares tenemos un descuento del 10% del precio de la credencial. Varía siempre el precio dependiendo del volumen. Si necesitan con porta credencial, solo la credencial, con collarín, con todos los servicios que necesiten, siempre tenemos ofertas. Muy bien, entonces ya está aquí Alexis, Identifícate, es la marca que hemos promocionado el día de hoy. Queremos agradecerte infinitamente que sigas adelante con este emprendimiento, que cuando ya tengan local propio nos inviten para poder también hacer desde allá nuestro programa y por supuesto invitar a cada uno de los emprendedores a que sigan estos ejemplos, que se arriesguen, que siempre hay mercado, como decía, para todos. Las redes sociales están abiertas, vaya, por favor. Mire, qué facilito es portar ya su documento. Inmediatamente usted solamente se lo cuelga en su cuello y ya está. No tiene que estar buscando en la cartera, no tiene que estarlo dejando, ni tampoco buscándolo en su celular. Usted lo lleva en su cuello y ya, y listo. Y no molesta a nadie. Alexis, muchísimas gracias. Que sigan adelante con este gran proyecto, que podamos volver a encontrarnos y que nos den más buenas noticias de sus productos y servicios. Muchísimas gracias, Maggie. Muchísimas gracias, Light Capacitaciones. Estoy encantado por el espacio que nos han brindado. Y como tú mencionaste, espero más adelante volvernos a encontrar y seguir hablando de un proyecto mucho más grande. Muy bien, mira, y la última pregunta que nos hacen nuestros amigos a través del en vivo, ¿cuál es el costo para una familia de 4 miembros? Ya, el costo para 4 personas es de cada credencial, incluido su porta credencial y cordón, en $3.99. Entonces, si lo hace en este preciso momento, vamos a dejarlo en $3. No, mentira. Por favor, a comunicarse inmediatamente con Alexis para que pueda usted portar y también a los niños. Yo creo que es muy importante con los niños. Me encantó la idea de poder tener su credencial, su foto y atrás el carnet de vacunación. Bueno, agradecerte que sigas adelante con esto.
la familia entera que sigan adelante. También a nuestros amigos, que todos los datos de Alexis están siempre en nuestro en vivo. Y por supuesto, indicarles también que nuestro programa queda grabado en YouTube si quieres nuevamente los datos. Muchísimas gracias a todas las personas por haber acompañado a estos emprendedores magníficos. Queremos agradecer a todas las personas que nos regalan un like, recordarles que cada jueves tenemos sorpresas, premios que les compartimos con nuestros seguidores, así que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Live Capacitaciones. Les recordamos que también el objetivo de Live Capacitaciones es ayudar a las personas a resolver problemas a través del servicio de capacitación, consultoría, seminario, asesoría o training, entre otros. Te invitamos a inscribirte en nuestros cursos y talleres y, por supuesto, a vivir la experiencia live. No se olviden de darnos un like, siga compartiendo, síganos en redes sociales, estamos en LinkedIn, estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter como Live Capacitaciones. Recuerda conectarte con nosotros todos los días jueves y nuestros mensajes a través de Instagram y recomendaciones también en Facebook. Nos vemos la próxima semana con nuevas noticias, nuevos emprendimientos, nuevas sorpresas, regalos y premios. Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo digital. Recuerde seguir cuidándose, por favor. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo live. Y recuerda, vive la experiencia live. Buenas noches. Live capacitaciones, consultorías, seminarios, capacitaciones, asesoría o training en las áreas de comercio exterior, contabilidad, finanzas, formación, diseño gráfico, marketing digital y otros. Live capacitaciones. Aprende, emprende y triunfa.